Hola, molt bona vesprada. Un dia més amb tots vostès en el test de magazine Cia Telesafor. Eh, anem a parlar avui, el s avance breument, anem a parlar d'un projecte eh, interessant, important, que ha nascut de, sí, de la Comunitat Valenciana, concretament des del COI, però un programa en el qual han posat les mirades des de diferents parts del món. Ja hem vist dues paraules claus, solidaritat i Etiòpia. I és que anem a parlar d'un projecte solidari eh, que té com a escenari eh, Etiòpia eh, Runners for Etiòpia. Un projecte solidari que implica a molta, moltíssima gent sense ànim de lucre per ajudar a la gent que ho necessita allí en Etiòpia en relació amb la pràctica de l'atletisme. Anem a parlar amb aquesta qüestió amb el, un dels col·laboradors de Runners for Etiòpia, Àlex Aparicio. Àlex, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada, Dani. I també ens acompanya una cara coneguda ací de, la, de Gandia, de la comarca de la Safor, el fotògraf Rafa Andrés. Rafa, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, eh, Rafa ens acompanya perquè també ha format part en, en aquesta aventura eh, que anem a, a, detallar ara tot seguit eh, per a fer tot un reportatge fotogràfic d'aquesta aventura que suposa i viure en primera persona també es contarà la seva experiència del que és Ranes for Etiopia. Àlex, Coméntanos eh, eh, de qué estamos hablando. Es un programa solidario. Eh, yo tengo todos los datos. Eh, habéis puesto la mirada allí en Etiopía por las necesidades que tiene, la cantidad de gente que practica el atletismo necesita todo tipo de material para llevar a cabo esa actividad y a partir de ahí ha nacido algo muy muy bonito. Pero coméntanos. Sí, pues como tú lo has explicado, la verdad es que es un programa que un proyecto que nace desde la comunidad valenciana, concretamente desde Alcoy, eh, que nace en 2013 a partir de un viaje de Jordi Rech, que es un fisioterapeuta muy conocido de Alcoy, que es el fisio de Calleja, de vuestro compañero sí, sí. Jesús Calleja, que en un viaje de 2013, donde Calleja fue allí a correr un maratón y a grabar un programa para, para su cadena, Jordi como fisio lo acompañó y Jordi, aparte de ser fisio, es deportista, detectó las carencias, las tremendas carencias, no solo de su rollo, que es la, la fisioterapia la prevención, la curación, la detección, los tratamientos, sino de, de realmente la parte importante de la, de la carrera a pie, que es el material. Allí la gente entrena, sobre todo los jóvenes atletas, que es donde está puesto el foco real del, del proyecto, eh, los niños y niñas de entre 12 y 18, 19 años entrenan en su mayor parte descalzos o con chanclas de las que hoy estamos en Gandía, de las que cualquier visitante puede ir paseando por el sí. por el paseo, chanclas, chanclas de verano, de, de verano de las de plástico, o sea, dramático, sí. en un país donde llueve muchísimo, donde hay eh, todos los caminos, bueno, no hay prácticamente caminos asfaltados, está todo lleno de barro y, y si corren descalzos o con chanclas de o con chanclas de plástico, imagínate eh, pues qué tipo de ropa llevarán, qué tipo de cuidados alimenticios tendrán, por no deciros eh, qué tipo de lesiones sufrirán y cómo se curarán. Entonces bueno pues es un proyecto digamos donde los 360 grados de, del corredor, desde el entrenamiento, la formación, el material, las lesiones, en su punto de vista desde pre, de prevención, curación. Y, y detección eh, pues bueno se intenta ayudar desde todos esos desde todos esos puntos de vista. Claro, estamos hablando de un trabajo bastante complicado que hace falta muchas manos, mucha sí. gente, muchos recursos humanos para, para llevar a cabo este, este Sí, y luego, y luego, Dani, gente con muchas ganas de ayudar, sí. con mucha vocación de, de ir, de despojarnos de nuestros egos occidentales y de nuestra. ...y de nuestro yo... ...y al final, claro, y al final dedicarte al, al vosotros, al, al ellos... Que, que, es lo que, ...que es lo que hacemos... ...el viaje se divide fundamentalmente en dos partes... ...la parte de fisioterapia... ...que eh, tienen una ruta... ...y la parte de corredores... ...que es la que un poco yo coordino... ...que tenemos otra ruta... ...en muchos caminos coincidimos... ...pero los fisioterapeutas al final van a tratar... ...a formar y a diagnosticar... ...y los corredores vamos a donar material... Y luego, por qué no decirlo, vivir una experiencia desde el punto de vista de corredores, ojo corredores amateurs como somos todos los que todos los que vamos, de poder eh, entrenar con ellos a esos 2.500, 3.000 metros de altitud, por las instalaciones donde entrenan, convivir con ellos, comer lo que comen ellos, entrenar a las horas que ellos entrenan, en fin, que desde el punto de vista de un corredor amateur, como somos los los varios que, que hemos ido este año y que llevamos ya. Muchos años yendo, pues es un, es un auténtico privilegio. Sí, imagino. Y el matar Rafa, supongo que es un privilegio el haber podido formar parte de esta expedición, pero de alguna manera, desde hace prácticamente un par de semanas, eh, en vivir en primera persona sí, sí, sí. toda esta, toda sí, ha esta sido actividad espectacular, ¿no? poder eh, tener la oportunidad de seguirlos. durant 15 dies per tot el territori on m'està treballant eh, pues és una cosa que, 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 no sé, que t'aproxima molt tant al, a l'equip humà com a les persones que han estat tratant, com als centres d'alt rendiment on s'han fet les donacions. Bé, bon, la veritat és que és un país molt, molt exòtic. Tot, eh, tal. Tenim un concepte d'Etiòpia, que jo també el tenia, eh, com eh, l'ambruna que van passar en els anys 70, no? un país sec, un país àrid, en, en molt, molt desèrtic, al contrari. Sí. Eh, tota la zona que vam estar vist amb nosaltres, la zona central, eh, són tot un sistema muntanyós, el Valle del Rif, eh, molta aigua, molt de verd, molta natura, bueno, espectacular, ja, mm. des del punt de vista... Eh, nat, eh, eh, humà eh, ja ni, té te conte no? la gent el que s'aproxima a tu el que pots eh, Eh, convivir en ella, bueno, la verdad es una experiencia inolvidable. Mm. Bueno, mientras tanto, eh, mm. podemos ver algunas de las eh, imágenes, de las fotografías eh, que tú, Rafa ensas facilitado. Sí, Supongo sí. que faltaría objetivo, eh, car <laughs> de Carrete, pero eso ya para la historia, haría sí. falta tarjeta para, no para poder yeah. poder aprovechar no todo vale, todo el sí. que te envoltaba. Vale. Yo lo que me se eh, es una, una chico chiquitigua, un chiquitigué treball sobre eh, lo que va a la en este caso la ONG, no, lo que va, lo que també a l'ONG per a que facin ús d'ella tant per a les xarxes socials com a els diferents projectes que puguem aprendre ara endavant aquestes eh, fotografies estan relacionades amb el treball que han fet Runes per Etiòpia. no amb el meu treball personal. Uh -huh. I sí que és cert que se fa molta fotografia, però te puc dir també que se fa molta fotografia, avui estàvem revisant les eleccions a casa i ves com el dia 15, tenim 200, el dia 16, 150 i anem baixant progressivament perquè tot l'exotisme que, que te provoca el baixar de l'avió i trobar-te en un país totalment eh, nou per a tu, eh, visualment parlant, en, no sols visualment parlant, en els olors, en, en el soroll i tot, eh, eh, deixa de ser exòtic a les 48 hores de Sarenei. Per lo tant, ja no tot tan és fotografiable i, de fet, tot el que fo, fa fotografiar ja no tampoc té l'interès que té només, eh, només per primera vegada. No? En definitiva, sí que se fa. Se fa som, normalment se fa normalment molt més material de que necessites. Ahora ve la ardua tarea de editar de, ordenar, de triar, de y de denar, escombrar y trián, que es un poquito garbellar a que no acabe el <laughs> mal. Y la habilidad, que ve si la habilidad no, no, eh, no pudiera que me la pasamos. Bueno, para <laughs> nosotros chistes. Para nosotros ha sido eh, un placer, y, y no te puedo crecer en la pelota Rafa, que además es buen amigo, pero, pero un placer <laughs> contar con un profesional de la talla de Rafa, porque al final nuestras miradas son las miradas a través del móvil. Que es, claro. que, es, que es como hacemos todas las fotografías. Pues hoy el móvil rápido, no sé cuánto, tal, los selfies. Claro, tener un fotógrafo profesional de la talla de Rafa que te encuadra, que te dice, que, que, ve, que ve lo que tú y yo no vemos, porque no lo vemos. Y, y hoy revisando, como decía en su casa, algunas fotografías, decías, pero macho no vi esto, pero cómo lo has captado. Pero dice, no, es que al final, uno, un uno uca, efectivamente, claro, claro. Me <laughs> encanta o sea. lo que pasa desapercibido sí, 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 para sí, sí de sí. la gente. Pero, pero bueno, la verdad es que es un placer, un placer compartir, porque eh, no solo hemos sido corredores aficionados y, y vuestra audiencia hoy en día, que parece que está de moda, todo el mundo corre y tal, eh, eh, vuestra audiencia, seguro que mucha de la gente que nos está viendo corre, eh, y, y, y profesionales del mundo de la fisioterapia, como hablábamos, sino que han venido médicos, que no tienen que ver con la fisioterapia, han venido, eh, otros años han venido dentistas, han venido podólogos, Rafa como profesional, es decir, que esto está abierto, al final es un proyecto humano, muy solidario, no humanitario, como comentábamos antes con una amiga común, eh, no, Etiopía no es un país de niños con las barrigas eh, hinchadas y las boca, la boca llena de moscas. Y no, no es Ruanda o, o Biafra o este tipo de sitios. No. Y además no lo queremos vender desde la pena, ni muchísimo menos. Es un país donde no falta comida. Es, tienen muy poco, pero, pero tienen para comer, de una forma muy básica, pero comen, eh, están alimentados, se visten medio-medio. Pero lo que no tienen ya es esa vuelta de tuerca que necesitan los, los que aspiran a ser atletas. No olvidemos que estamos hablando del cuerno de África, no es solo Etiopía, es Kenia, es Uganda, sí. es Djibouti, es Eritrea, es, bueno, es Sudán. Es, o sea, son países donde, donde, que es donde más se corre del mundo para aficionados a la carrera a pie como, como nosotros. Esta plaza, Gandía, que tiene unas carreras, presume de tener unas carreras eh, magníficas y yo que las he corrido pues doy, doy fe. Eh, pues claro, poder entrenar con esa gente. Y poder entrenar con profesionales, con gente que está eh, ganando campeonatos del mundo, que está ganando olimpiadas, que ahora en las pruebas de la Diamond League a nivel, a nivel mundial están quedando ahí arriba. Eh, bueno, pues es un privilegio ayudar a los jóvenes y compartir entrenamiento con ellos y con profesionales. Ajá. Es un absoluto privilegio. Claro, aparte eh, estamos hablando de, de, de mucha... Mucha afición al, al uh -huh. atletismo en, en, este, en este país, en Etiopía. Claro, eh, en una conversación que teníamos Rafa y yo previa a esta entrevista, eh, comentábamos esa cuestión de parece mentira eh, que un país que es cuna del atletismo, que tiene, como acabas de decir Alex, eh, tanta gente eh, reconocida internacionalmente uh -huh. en el mundo del atletismo, eh, que haya esa necesidad de gente que se esté preparando para llegar a ser Alguien en el mundo del atletismo que no tenga esa ayuda de la, del gobierno del uh -huh. país, eh, de administraciones del, del país, claro. que esté tan abandonado. Esa pues mira, eh, tú lo has dicho. O sea, es un país que es muy pobre, tiene muchas carencias y donde la gente corre por necesidad. Es decir, Etiopía no es un país... Aquí ahora salimos a las 8 de la tarde por el paseo este maravilloso que tenemos delante y veríamos a cientos de corredores, de runners, como se dice ahora. Sí. Eh, porque en Occidente corremos por placer. ...corremos para quitarnos ese kilito, para sentirnos mejor... ...para, yo que sé, ganarle a nuestro compañero de entrenamiento... ...y hacer una marca medio buena a nivel de colegas... ...allí no, allí la gente corre para salir de la masa absoluta de las miserias... ...no hay una afición masiva a correr... ...allí la gente le gusta el fútbol como en toda África y como en todo el mundo... ...desgraciadamente, porque, porque parece que el 90% del deporte mundial es fútbol... ...pero tiene unas condiciones de vida, de altitud, genéticas que les lleva inexorablemente a ser grandísimos corredores. Eh, también es verdad que esto es como tirar 20 huevos a una pared y el que no se rompe es el que, el que sobrevive, el que te comes. Eh, es la ley de la selva, nunca mejor dicho. Es decir, la gente se queda por el camino fundamentalmente por lesiones, por, por, por enfermedades que no se pueden curar. Y, entonces son muy buenos eh, los que corren, corren mucho. Pero también se queda mucha gente por el camino, precisamente por no tener los medios, porque al final es un país muy pobre y encima es una dictadura, que una dictadura comunista, que, que bueno los recursos son los que son y se los quedan sí. quien se los quedan. Es un país muy del estilo de China o de Cuba o es decir que sí que son países que quien tiene dinero tiene mucho dinero pero son muy poquitos y luego el resto de gente pues se muere de hambre claro o sea, eh, Rafa la tuvo no. experiencia allí eh, supuse que sí cuando mm, mm. hay a sanar eh, el subidón no también sí. de, de saber a un base eh, del proyecto tan tan importante como es Gran sí. for Etiopía pero una vez estás allí y a ver esas que allí es como a ese salte realidades supuse que pero una banda sí ganes de reflectir de diferentes imágenes de esas realidades tan mm. diferentes però suposo que també moments d'alegria, moments de, sí. de xoc, una barreja, no? Suposo, sí, sí, una de... ja Te prepares a priori, me vas preparar un poquitiu el viatge, eh? La Lonely Planet <laughs> sirvió como como guión, ¿no? Y bueno, entrar un poquito en la historia de Etiopía, eh borel sistema como havia polític, la moneda, te prepares un poquet y també eh les imatges ja estereotipades d'esta Etiopía també te les visualises, però no cauren en el en el en la redundància, ¿no? Una vegada tot això fet, eh, esa feina a priori que fas, no deixàs de sorprendre't eh, tot lo que lo que veus, ¿no? Tot lo que te i ni am la gran majoria dels moments que hem compartit junts d'alegria, perquè vas a fer, vas a donar, vas a compartir. Tot és, hi ha Però han tingut també algun que tremolent també de 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 baixó. És un país de... que no és un país sí. que no és un país molt turístic. Sí. Entonces no, no la turista, la eh? gente no, no està acostumbrada, la població, etíope eh, no està acostumbrada a pedir, no nos ven en sí. Como a los occidentales ricos que nos van a dar caramelos o nos van a dar globos. De, de o sea, petal, un, no es como cuando nada. vas a Marruecos o vas a la India o vas sí, a tal, que, que, te vas que, a que, allá, que está de, rodeado de gente. Hay que regalarnos pulseretes, los chiquetes. Sí, sí, sí. O sea, sí. Venir, te ellos una te una dan. que va descalza que te una pulserita. O, ellos, mm. ellos te lo dan todo antes de pedirte nada. O que que le das dos caramelos, coge un caramelo y se lo da a él, ¿no? porque le sobra uno. Ajá. Están acostumbrados a compartir. Sí. Los niños es un poco lo que más, mm. en, en líneas generales, es lo que más te impacta. Y sí, ¿no? luego es un país que dentro de. Nos salimos un poco del proyecto, pero es un país que dentro de África es un país bastante único, porque ellos... De hecho, ellos no se consideran ni siquiera negros. Ellos son de una raza, los nubios, de, de la antigua Abisinia, de, proceden del Nilo, cuando hace miles de años la única vía de comunicación era, o bien en camello, que tardabas meses y meses de llegar de abajo desde Etiopía, Cuerno de África, hasta el Mediterráneo o hasta el, o hasta el Mar Rojo, eh, el único canal de comunicación era el Nilo. Entonces ellos físicamente, bueno, las etíopes tienen fama de ser las mujeres más guapas del mundo. Los hombres son hombres muy, muy elegantes, muy estilizado, altos, estilizados, estilizado, son como, como egipcios, como faraones, más oscuros, porque, porque al final están en una zona de África que, que, que pues, pues son, no son negros, pero casi. Mm. Pero, pero son distintos dentro de la, la propia cultura etíope. Etiopía es un país que no ha estado colonizada jamás. Eh, han estado bajo el protectorado italiano unos años, pero, pero es un país que jamás ha sido colonizado. Eh, no así el resto de África, que todos han, han sufrido colonización occidental. La sede del Consejo Nacional África no está allí. Es decir, que es un país que tiene el, el orgullo de sentirse dentro de África un poco lo que pasa a los argentinos, por ejemplo. Que dentro de Sudamérica dicen, no, somos argentinos, no, somos, sí, sí. somos argentinos, así un poquito. Pues, nota, pues ellos igual, eh. ellos igual. Y, y es un país que yo llevo tres años seguidos yendo después de las, las primeras luces de los primeros días, que todo te llama la atención cuando rascas te queda realmente con esas miradas de los niños, con el agradecimiento de los atletas, con que te dan absolutamente todo eh, antes de pedirte nada y con, desde luego con la sensación de que te traes mucho más de lo que dejas. Eso no, no tengo ninguna duda. Y hablando de, la, de esa parte de solidaridad, todo ese material eh, que enviáis eh, de forma periódica allí a Etiopía, eh, la gestión de trasladar todo ese... Ese material uh -huh. eh, es una gestión fácil. Te eh... cuento, te cuento porque no. Desgraciadamente no podemos mandar material periódicamente, porque la primera vez que lo intentamos, mandar material sin llevarlo nosotros directamente, no llegaron ni los cordones. Es decir, llegó al país, pero a quien tenía que llegar. A través de que, era... de que bueno, se hizo que no llegó. Pues se hizo por unos cauces bastante normales y con la federación de por medio, pero. Pues Etiopía es un país que, 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 bueno, pues que hay mucha mafia, que hay mucha que aduanas, el ejército, los no sé cuántos, y al mucho trapicheo, mucho, sí. Sí sí muchísima corrupción pues como en todos los países en vías de desarrollo bueno, la tenemos aquí imagínate en, en ese sí. tipo de países y, más y entonces democracia no está claro viviendo. claro claro entonces al final el proyecto ya desde hace cuatro años desde los 2015 16 17 y este 18 que acabamos de regresar uh -huh. se fundamenta en que cada uno de nosotros por supuesto nos pagamos nuestro viaje y cargamos el material, hemos sido cerca de 40 personas este año, cargamos, cargamos nosotros, eh, una de las dos maletas que llevamos grandes de 23 kilos es enteramente solidaria, la otra de otros 23 es casi casi porque tú llevas lo mínimo y al final mm -hmm. lo que quieres es donarlo todo, eh, llevamos mucha camilla, mucho material fungible, mucho material eh, médico y luego un montón de pares de zapatillas, eh, calcetines, camisetas, cortavientos, mallas, de, de todo, pero lo tenemos que llevar nosotros cruzar nosotros la frontera con o sea, la, la aduana con ese material sí. llevarlo a los centros de entrenamiento y entregarlo personalmente a nosotros no nos fiamos porque no nos debemos fiar de que si lo damos en un momento dado a alguna institución eso pueda llegar y pueda ser repartido y pueda ser usado porque nosotros queremos que sea usado, que son los jóvenes atletas que están en los cuatro centros de entrenamiento que tiene la Federación Etíope y, y realmente darle el uso que nosotros queremos darle. Porque llevamos material nuevo además. ¿eh? De hecho, en... están personalizadas todas las bolsas sí. con su número, con su. van cada una a cada, a cada, de lo, a cada uno de los muchachos. ¿no? Y muchachos el proyecto ya de, desde, hace, desde hace dos años con Haile y Haile el, el famosísimo corredor, es el, el presidente de la Federación Etíope. Y vamos ya de la mano de la federación con listados de corredores, de centros, tallas, nombre y apellidos de cada uno de los atletas jóvenes que, que están en los centros. Y, y pese a todo. Debemos llevarlo nosotros, debemos llevarlo sí. nosotros, debemos entregarlo nosotros, es una parte también de subidón el poder dar ese, ese material personalmente nosotros, uh -huh. pero es que aparte de ser un subidón a nivel personal, eh, es que es una obligación. Sí, eh, tú has nombrado esos centros de, de entrenamiento, uh -huh. cuatro centros que tiene la Federación Etíope, eh, también de esa cuestión hemos hablado Rafa y yo, unos centros que la verdad podrían estar en mejores condiciones. Bueno, son unos centros que Rafa ha, ha nombrado la palabra o la expresión centros de alto rendimiento. Yo creo que ni son centros ni es, ni es alto ni es rendimiento. O sea, Ay, son, para, para que la gente sepa, estamos hablando de centros donde, donde los chavales eh, son, cen, de, de de son don, chicos y chicas. Allí, chicos y chicas, sí, sí. De, donde de, están en. De de donde do viven. Claro, claro. De donde, y además de donde han nacido los que hoy en día están ganando campeonatos del mundo y olimpiadas. Es decir, uh -huh. que, que sí que quizá, obviamente, la palabra rendimiento eh, está, pero que cualquier gimnasio de cualquier colegio humilde del barrio más cutre. De Europa o de España uh -huh. le da mil patadas a esos centros, centros sin agua corriente en la mayoría de los casos, con instalaciones viejísimas, con literas y colchones reventados, bueno, centros que muchas veces sin luz eléctrica, donde viven eh, por temporadas atletas van pasando de centro a centro siempre y cuando vayan cumpliendo unas marcas mínimas y unos y una, digamos una progresión, pero también ¿por qué no decirlo? Dejan de vivir en su casa con sus padres y son menos bocas que alimentar. Claro. Es decir, que es así de dramático. Muchos atletas nos comentaban, y, y, y nos lo comentan además cada año en distintos centros, que entrenan en función de lo que pueden comer. Es decir, no entrenan más porque, porque no muchas veces no comer. tienen acceso, a lo mejor sí a comida en general, pero no a la proteína o no a determinados eh, elementos que, que les harían poder rendir más y poder hacer a lo mejor dos sesiones o tres de entrenamiento y en muchos casos se tienen que quedar con una sesión porque porque no tienen más combustible. Mm, claro. Es así de triste. Así de triste y de, y de duro. Y, y es una realidad, eh, Rafa, que digo, es que si no lo veo, no me lo creo. No, lo creo Tal vez, la verdad, eso es muy <laughs> importante también, ¿no? La, sí. la, la parte que, eh, que corresponde a La tú, documentación porque... siempre es muy importante. Claro. claro. De, y todo ese material, eh, sí. ¿qué pasará bueno, a mí? Bueno, ni andos dos, como te editaban ni han dos, dos, eh, dos partidos de material perdido de alguna manera, ¿no? Lo que irá directamente a Runes for Etiopía mm. que ya estoy preparando, pero... per a la ONG i després l'altra part de material que és un material que jo me'l me, me el deixo un poquet en arxiu eh, ja més personal no? que podré gastar a mig o llarg plaç depenent de les... No t'has plantejat encara... No, no, res, el més important era documentar-lo per a ells un poquet mm. del viatge este es tractava de fer una documentació més professional per a que eh, no tingueren aquestes fotografies de mòbil no tingueren, tingueren algo més, més mm. no? eh, més treballat i ja que estoy allí pues, he ido haciendo fotos també per a mi arxiu he anat documentant per a per al meu personal i no sé, a mi o ja la plaça si pot si, era, si tornem l'any que ve, no? mm. a lo una altra historieta, no sé, ja ho veurem no, mm. no, està, està reposant està... Clar, eh, sembla que com que no va dir estàs especialitzant però no, no seria la, mm. la manera de, de dir-ho, no. però notes un encant especial en aquestes sí. realitats sí, sí, extremes sí, sí. o que criden que criden al, al món no? que, sí, que sí. griten Sí, sí, eh, bueno, eh, eh quan tu ho no sé el primer projecte, en col·laboració mm -hmm. ¿no? Sí, per això ho dic. I, I bueno, sempre no és fàcil tenir eh, tindre la sort de conèixer a Ales, o a Jordi o a la gent mm. de Runers, entonces, clar, no és fàcil tampoc eh, clavar-te en estos líos. no? no Deixar-te clavar, i, eh, perquè tens que disposar de temps, tens que disposar de diners, tens que disposar de moltes coses. Entonces, m'agradaria enredar-me més, però eh, no, de moment eh, anem cada 3 o 4 anys sí. eh, en alguno i sí, la veritat és que m'atrauen moltíssim, eh, és una forma de, de col·laborar i de mm. participar en eh, molt, molt interessant. Mm. I a banda el conèixer a tres països i, i a banda pues, tindré, fer-te un bon arxiu fotogràfic no? de tres sí. experiències a nivell personal. Parli. Mm Bueno, y ya, si alguna gente después de que esta charradeta le pica el cuqueto o, o en cara que, que no cree que siga el caso, no conocía, mm -hmm. una no había sentido hablar de runners por Etiopía, corredores por Etiopía, mm -hmm, en, nostra, en nuestra lengua, sí, sí. eh, a una web que perfectamente ahí sí. tenía sí, eh, sí, además es la, eh, es la forma, nosotros necesitamos, digamos que el proyecto eh, se reinventa cada año con, nueva, con, nueva, con nuevas personas que nos acompañan, porque al final eh, esto es muy bonito. Eh, y es muy solidario y somos, to somos todos muy buenos. Pero si no hay gente, si no hay españoles, en este caso, que bien sean fisioterapeutas, bien sean viajantes y gente que quiere vivir una nueva experiencia desde cualquier punto de vista, o corredores amateurs, eh, si no está esa gente para llevar el material, el proyecto no chuta. Claro. Es decir. Que en, como tú decías, tenemos una, una web que es 3W Etiopía, etiopia, con, con th.com, th. eh, nuestras y redes sociales y ranes con dos, enes. Con dos enes. <laughs> Nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Facebook como pues, en Twitter, pues, exactamente lo mismo. Y cada año, en el último trimestre, ya para noviembre o así, en función de cuándo eh, la Federación Etíope pone el maratón de Aguasa, porque además los corredores tenemos la oportunidad de correr eh, o bien un maratón o bien un medio maratón, o bien una carrera de 10 kilómetros, que uh -huh. es todo el mismo día, no solo vives, no solo donas, no solo entrenas. Sino que además también tienes la posibilidad de competir, de ponerte un dorsal, luego ya quedamos como quedamos y ellos quedan como quedan. Pero, pero, has pero oye, has corrido un maratón en Etiopía sí, a 1800 metros de altitud, que, que es una super experiencia. Pero desde aquí yo hago un llamamiento a, a todos mm. vuestros televidentes porque, porque nos hace falta, nos hace falta gente que quiera, que quiera vivir la experiencia, que quiera acompañarnos en esto. Y por qué no decirlo, y, y por ser 100% sincero, como no puede ser de otra forma, eh, que nos ayude a llevar todo ese material y a vivir la experiencia de la, claro. De la donación. Claro, que ese es el espíritu de la donación. Del, claro, el, claro, claro, claro Si pudiésemos mandar tres contenedores Ya gracias a Dios tenemos la, la confianza De un montón de marcas de textil De zapatillas de, que, que ya nos dan ese material Pero es que si llenamos tres contenedores Sabemos que no van a llegar ni tres cordones mm bueno, esperemos que, que esta entrevista haya servido para poner un granito de arena en, en todo este proyecto de solidaridad con la gente que lo necesita en, en etiopía. Uh -huh. eh, un placer, alex, aparecio como colaborador de runs for etiopía. y ya durante la entrevista ya habrá aparecido varias veces el nombre de la web aquí en, en pantalla para que la gente tenga, tenga acceso y se interese por todo este, este proyecto. Eh, y también, gracias Rafa Andrés por compartir aquí esta experiencia, eh, porque se nos ha convertido un poco claro. en, el, en el embajador de la SAFOR, de Runs for Etiopía, y sobre todo queda ahí pendiente esa, esas imágenes ¿no? que, que deben seguro que se ayudarán a encarar, pues, bore mes esa, esa realidad. Sí, porque si lo contamos, pero no hay ¿No? vídeos y imagen. fotos mm. para verlo, una imagen vale más, más que mil sí, palabras, estamos hablando en la tele. O sea que aquí hablamos, pero. Claro. Mostramos muchas más imágenes. Gracias a todavía. vosotros a Telesafor de verdad por darnos esta, esta oportunidad porque es una es una ventana al resto de, de la zona de toda esta zona tan tan preciosa de la provincia de Valencia que, que donde además hay una afición como he dicho antes absoluta sí. a correr. O sea, Está de que, moda correr. Sí sí muchos. Pues juntemos la, el correr con la solidaridad. De en Etiopía. Rafa. Gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima. Sí. Eh, ja ho sabem, Runners for Etiòpia, volíem posar aquesta ullada eh, per a que vostès eh, pues, sàpiguen tot el que està menjant-se al voltant d'aquest programa, Runners for Etiòpia, eh, que el que vol és ajudar a gent que, eh, que està, està aficionada o està interessada en l'atletisme en aquest país però no té recursos necessaris i gent com els nostres convidats ajuden a que puguen fer realitat els seus somnis. Nosaltres eh, els deixem a música. Fins al pròxim programa.